oscuras. Todo es muy extraño, a decir verdad. La salida de las mazmorras está bloqueada por una serie de horribles maldiciones. Seguro que es magia de artes oscuras. Son cuatro maldiciones y hay que disiparlas todas antes de que se abra la puerta. Las maldiciones reales están escondidas por la mazmorra. Cuando las encuentres, usa tu maleficio rechazo para disiparlas. ¡Pero si es el canijo de Potercillo! ¡Soy Pig Potter! ¡Ten cuidado conmigo! ¡Joven Potter, eres feo! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Todos dicen que tu sitio está en el zoo! Si te miras al espejo, seguro que se hace trizas. Lo mejor que podrías hacer es llevar un buen saco. Ah!
A nosotros, Harry. Estamos a punto de empezar la lección de transformaciones. La transformación es la magia más compleja y peligrosa que aprenderás en Hogwarts. El que monte lío en mi clase se irá y no volverá. Estáis avisados. Mira cómo se mueve mi varita por la pantalla y pulsa el botón del símbolo al que apunta. Completa cada secuencia 3 veces para aprender el hechizo de transformaciones Abiforce. ¿Preparado? ¡Eso ha estado bien! ¡Excelente! ¡Perfecto! Bien, ahora intenta seguir.
eso ha estado bien. ¡Excelente! Perfecto. Muy bien, sigamos. Eso ha estado bien. ¡Excelente! Perfecto. Muy bien, clase. Vamos a poner en práctica el hechizo. Harry Potter, sígueme, por favor. Bienvenido, Harry. Primero, usa tu varita para lanzar un hechizo de transformación sobre la estatua. Ahora, pulsa el botón en el momento adecuado para que la estatua adquiera su nueva forma. Vamos a ver si puedes transformar esta pesada estatua en algo que te ayude a llegar a la puerta en la parte alta de la sala. ¡Abiforce! Muy bien, Harry. 5 puntos para Gryffindor. Ahora inténtalo y usa la mesa flotante para salir de clase. Mientras tanto, los relojes de arena se van llenando lentamente. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Slytherin en cabeza con más puntos. La competición por la copa de la casa está que echa chispas. Woo!